Porque el Señor atiende a tu vida. Admírate. Bueno, sean todas muy bienvenidas, todos muy bienvenidos. Vamos a celebrar que Cristo vive en medio de nosotros y que el Padre Carlos nos lo mostró durante sus largos años de vida. Vamos a dar gracias por su vida, por su testimonio, por tanto bien que hizo en tantos lugares diversos. Y lo vamos a poner todo aquí en el altar, junto al Señor, para que aquello que Carlos vivió lo transforme y nosotros podamos continuar nuestras vidas. Los invito a que nos unamos como comunidad cristiana a la oración común en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Santo, y
y hablaban la palabra de Dios con valor. La multitud de los que creyeron eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. No había, pues, ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Palabra de Dios. Cantamos la antífona: el Señor es mi luz y mi salvación. Padre Hurtado,
Pablo Hurtado y Santiago, en la enfermería de la provincia chilena donde falleció cumpliendo lo que prometió al pronunciar su voto perpetuo cuando solo tenían 17 años de edad. Prometo entrar en la misma compañía para vivir en ella perpetuamente. El evangelio que escuchamos en la lectura que corresponde a este día nos pareció buena idea mantenerla para dar gracias a la vida de Dios. A pesar de que no se escuchó de él quejas de sus años de enfermería, bueno, eso lo podemos corroborar aquí, que quienes cuidaron a Carlos, solo se escucharon algunos similares a bostezos y algunas palmadas. Cuando la misa, la conversación o la reunión se estaban alargando, incluso durante nuestro encuentro con el Papa Francisco el enero pasado, no se privó de decir que la cosa había un poco rara. Imagino que con 102 años habrá también experimentado en ese momento los deseos de descansar más definitivamente en el Señor. Carlos fue prolífico en muchos aspectos de su vida, especialmente en uno, en escribirle cartas a la provincia. Ayer lo comprobé cuando fui a ver nuestro registro de correspondencias. Desde una carta escrita de su puño y letra en el año 1937, mientras comenzaba sus estudios en San Miguel, Argentina, hasta la última que se conserva en el año 2009, pidiendo permiso a los 93 años de edad para ir a dar un retiro a San Miguel, en Argentina. En su carta como joven estudiante jesuita, le va expresando el provincial por dónde van sus intereses y actitudes. Y le confiesa: muchas veces he pensado que sirvo un poco para todo y mucho para nada. Sabemos que esa afirmación, más que describir una realidad, describe bien, muy bien, la austeridad y hasta la parquia conocida en los hermanos en Turquía para referirse a ellos. Carlos se formó académicamente en teología, pedagogía y filosofía. Fue formador de estudiantes jesuitas, rector de colegios, rector de la Universidad Católica del Norte, acompañante de retiros, guía espiritual de laicos y religiosas, del movimiento de renovación carismática y los equipos de formación espiritual cristiana, etc. Muchos jesuitas aquí presentes, muchos que no están presentes o en la Eucaristía, lo tuvieron como formador o profesor, con quien aprendieron filosofía, espiritualidad, psicología, pero también con quien supieron descansar y compartir vividos largos, esforzados paseos en el interior de la Leonera, en Odewa, hacia la cordillera, marcados por la austeridad del formador de la época. Un jesuita me compartía que muchas de las inquietudes del padre Hurtado sobre los sacerdotes obreros de Francia o la iglesia de los pobres les llegaban a ellos hasta de Carlos. Este es otro aspecto interesante de la vida de Carlos, pues también tuvo sus diferencias con el padre Hurtado. Se conserva una larga carta de respuesta del padre Hurtado a Carlos. Lamentablemente no conservamos la carta de Carlos. Está publicada en el libro del padre de la Biblia sobre el padre Hurtado. Allí la volví a leer. Es una carta extraordinaria. No solo impresionaron los argumentos que el padre Hurtado exponía, sino pensar también que Carlos se atrevió a escribirle a su compañero jesuita, haciéndole ver directamente con honestidad sus preocupaciones, los puntos de vista distintos, pero siempre con cariño y respeto. En esas pequeñas grandes cosas, creo, se notaba en el fondo la densidad espiritual de un hombre culpable de todo. Como sacerdote joven, y antes de comenzar sus estudios de doctorado en filosofía, escribe un breve texto al provincial que titula Mis ideales. Ahí dice que su mayor interés es la formación personal y espiritual, especialmente de los mismos jesuitas. Pensaba que su doctorado principal
nunca iba a ser entre laicos. Bueno, ya sabemos que la contó solo medias. Durante sus últimos 36 años de vida apostólica activa, se consagró a dar retiros y ejercicios espirituales a laicos y laicas. Quizá por el tipo de formación que recibió como niño, quizás por su amplia formación intelectual, o quizás por lo mucho que viajó, o las distintas misiones que tuvo con Jesús. Quizás por todo eso, Carlos nunca fue un fanático, sino siempre un hombre abierto a descubrir lo bueno donde lo hubiera, a valorar a un Dios que se expresa de diversas maneras, con distintos lenguajes. Convivía en ese hombre sobrio y tímido, un hombre de corazón abierto a las diversas manifestaciones del Espíritu de Dios. Un Dios siempre más grande y más vivo que nuestras ideas predeterminadas y tantas veces cerradas a la verdad. Pero Carlos no se contentó solo con dar retiros a laicos y laicas. Fue sediento también en emparentonar a muchos laicos para que se atrevieran a dar ellos los ejercicios a otras personas, a asumir seriamente su condición de bautizados y compartir este tesoro enorme que nos ha sido confiado con otros. Y puso su esfuerzo para formar seriamente a muchos hombres y mujeres que hasta hoy siguen prestando este maravilloso servicio de iglesia. Muchos de ustedes aquí presentes que pertenecen a la renovación carismática o el FEP sienten que el que lave nuestras manchas,
Cuando el Papa Francisco se reunió en enero pasado con los jesuitas en la tumba del Padre Gustavo, no solo se refirió a Carlos como el rey del sentido común, sino que antes, cuando vio a los hermanos Antonio, se acercó a ellos y les besó a cada uno las manos. Hoy despedimos al mayor de esos dos hermanos unidos por un siglo de vida y por una vocación compartida. Se queda con nosotros el menor, don Pepe, a quien queremos acompañar hoy por nuestra oración y acción de gracias por la vida, ministerio y testimonio de su hermano. Te pedimos, Señor, por la Iglesia, el Papa y los gobernantes de nuestro país, para que nos conduzcan con sabiduría, justicia y solidaridad. Con María roguemos al Señor. Hoy queremos recordar también la familia biológica del tío Carlos, a mi abuela, la señora Adriana Laya, don Carlos Aldolate. Queremos darte gracias, Señor, por el sello que imprimiste en nuestra familia, por el respeto, la armonía, el cariño. Queremos pedirte también por el tío Pepe, que está aquí presente, por mi madre Belagia, que ya partió, y mi tía María, que también partió, para que reciban a Carlos y para que nos haga creíble el Evangelio en el mundo de hoy. Roguemos al Señor. Sí, te damos gracias, Señor, por la compañía de Jesús que plasmó en él. Él selló de San Ignacio, es decir, en todo amar y servir para mayor gloria de Dios, que él llevó y supo transmitir a todos nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias porque el Padre Carlos supo conducirnos al Dios vivo por medio de su fidelidad a la palabra de Dios y la alabanza, lo que ha significado para todos nosotros un camino de salvación. Sin lugar a duda, fuiste un profeta de nuestros tiempos. Gracias, Padre Carlos. Gracias. Te damos gracias, Señor, porque fue profeta y visionario, dedicado por más de 50 años a formar laicos, lo que plasmó en la renovación carismática, los efectos y los muchos libros que dejó como legado, además de traspasar la frontera alcanzando Argentina, Italia y muchos otros países. Quiero dar gracias especialmente en nombre de todos los efectos de Argentina. Estamos muy agradecidos, muy felices, porque Dios lo puso en nuestro camino, por todo lo que nos enseñó, por todo lo que compartimos, por todo lo que nos deja para que sigamos trabajando con toda su obra. Roguemos al Señor. Te damos gracias, Señor, porque con su inteligencia supo acoger y colaborar con las mociones del Espíritu que lo condujeron a su santidad. Te pedimos que derrames en nosotros esa docilidad. Con María roguemos al Señor. Niños sin cuidados, sin la necesaria atención, demos gracias al Señor y por todas las personas que cuidaron con tanto cariño a Carlos durante estos años en la enfermería. Te pedimos por ellas, por sus familias, por sus intenciones. Roguemos al Señor. Momento de silencio, presentemos al Señor nuestra protección.
pedimos que santifiques estos dones por la efusión de tu vida, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dante gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado a Dios. Hermanos, aquí en medio nuestro está presente Jesús resucitado. Está presente en el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan del pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Carlos, a quien ya llamaste a este mundo tu presencia, y concede que así como compartió la muerte de Jesucristo, comparte también con Él la gloria de su resurrección. Padre, también acuérdate de nuestros hermanos, familiares, amigos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Ignacio, San Alberto, cuando tuvieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. En la tierra, permítele contemplarlos plenamente en el cielo. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Al paraíso te lleven los ángeles, a tu llegada te reciban los mártires y te introduzcan en la santa ciudad de Dios. Que el coro de los ángeles te reciba, junto con Lázaro, ponga nuestro tiempo, goces del descanso eterno. Dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que cree en mí, no morirá para siempre. Señor, esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañantes. Amén. Podemos quedar en la paz. Demos gracias a Dios. Thank you.
que tú estás vivo, Señor, porque lo dice mi corazón, porque lo siento en mis manos, porque lo siento en mi cuerpo, porque lo siento, Señor, muy dentro de mí. Yo sé que tú estás vivo, Señor, y por eso, porque tú vives, yo quiero pedirte ahora, Señor, que tú me mires, que mires esta enfermedad que te presento. Quiero que tú veas, Señor, lo delicado que soy, lo pequeño, lo débil. Mira, Señor, la necesidad de este momento de tu amor en mí. Mira mi soledad, mira mi angustia. Mira, Señor, que yo necesito de ti. Mira mi ansiedad por ti, Señor, porque yo quiero hacerte vivir en cada minuto de mi vida, porque yo quiero que tú vivas en mí, Señor, aún en este dolor, en esta angustia. Quiero hacerte vivir, Señor, porque tú estás vivo y vives por mí, porque tú resucitaste para mí, Señor. Sana mis heridas, sana estas heridas físicas, Señor, que te estoy mostrando ahora. Sana mis heridas espirituales, Señor, las faltas de fe, todas mis dudas, las veces que te he culpado. Sáname, Señor, sáname ahora porque tú estás vivo. Sáname de mis recuerdos, de mis pensamientos. Sáname porque en ti está el poder, porque tú vives ahora, porque estás vivo en mí, porque te amo, Señor, porque creo que tú vives y estás en mí. Por eso vive, vive, Señor, en el aire, vive en el rostro de la gente, vive en las manos que me tocan, vive, Señor, en el amor de los demás. Bendito sea, Señor, bendito sea. Tú vives, Jesús, tú estás vivo. Honor y gloria a ti.